También la policía de Honduras y autoridades de Guatemala se reunieron el día de hoy en la frontera de Honduras y Guatemala. Estuvo en dicha reunión los secretarios de Estado de ambos países en el despacho de seguridad para tener cooperación en diferentes materias de seguridad. Esta reunión se llevó a cabo el día de hoy y ahí podemos ver los detalles de la misma, donde la cooperación tiene que ver mucho por el trasiego de drogas, que recordemos que en la frontera Honduras-Guatemalteca, pues ha sido una de las que más ha sufrido este flagelo del intercambio, del trasiego, del traspaso de drogas. Y bueno, en los últimos juicios llevados a cabo en Nueva York hemos visto cómo ciudadanos guatemaltecos han sido capturados aquí en Honduras y ciudadanos hondureños dedicados lamentablemente a este nefasto negocio también han sido capturados por las autoridades de Guatemala. Según lo que decía el general Sánchez, se reunieron con el ministro Jiménez Mingo y la policía de Honduras lograron acuerdos bilaterales de cooperación en materia policial, intercambio de información, seguridad fronteriza, crimen organizado y educación, conformada la mesa técnica de trabajo. La reunión se realizó en Esquipulas entre autoridades de seguridad de Honduras y Guatemala con la finalidad de tratar estos temas de seguridad fronteriza y también de migrantes. Así es que el secretario Jiménez y el secretario de seguridad Gustavo Sánchez fueron los principales partícipes de dicha reunión en Esquipulas, Guatemala.